Estoy realizándome en alguna medida y por lo menos el resto de mi vida seguiré siendo lo mismo, ¿no es cierto? No sé, usted vio la muestra, ¿eh? Las mujeres de Bermuda. Sí, sin haberme propuesto exclusivamente mujeres, ¿no es cierto? Es decir, en esta ocasión se dio la circunstancia, ¿no es cierto?, para que presentara esta muestra con mujeres, ¿no? Pero no fue con un propósito previo, sino un propósito de conjunto, digamos, ¿no es cierto? Es decir, las mujeres tienen que ver con el amor, tienen que ver con el futuro, tienen que ver con la ilusión, tienen que ver. Entonces, creo que tienen más de una razón para que existan como tema. Por eso es que hay mujeres, ¿no es cierto?, bañándose, mujeres desnudas, cosas, ¿no? Esto, el otro. Bueno, y esa ha sido la razón, ¿no? En fin, las mujeres han significado mucho en mi vida y creo que en la vida de todos, ¿no es cierto? Es decir, me gustan a mí, le gustan a la gente, ¿eh?, en general. Bueno, y es un lugar donde uno puede poner el entusiasmo, la alegría, el amor, la ilusión de un futuro. En fin, eso es parte de la existencia, ¿no? Es importante, ¿no es cierto? Es decir, y dejar a lo mejor, digamos, temáticas conflictivas de la existencia, ¿no es cierto? Yo prefiero, es decir, responder con entusiasmo a la alegría de vivir. Viva la vida, viva la belleza, viva la verdad. Yo creo que es más que suficiente para estar presente, ¿no? En esta facultad, en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, acompañando al maestro José Bermúdez, porque vamos a iniciar hoy día una muestra que en el marco de las joyas del MUA, un ciclo que inició el Museo Universitario de Arte, estamos trayendo los pintores, los artistas más destacados de nuestra universidad, y estamos haciendo la muestra aquí en este lugar que tan bien nos ha recibido. La obra, que se llama Las Mujeres de Bermúdez, es una recopilación de varias pinturas de Don José, que rescata, bueno, la figura femenina como leitmotiv de su pintura. Se podrán destacar, diríamos, muchas de las obras, el colorido, las grandes dimensiones de las obras, una impronta cubista que tiene su paleta artística. Así que estamos muy contentos de venir a San Rafael una vez más, porque hace muy poquito trajimos a otro san rafaelino ilustre, que es el maestro Luis Quesada, a hacer una exposición acá. Ahora seguimos con Don José y vamos a ver, como primicia diríamos, en los fines de mayo vamos a traer la Orquesta Sinfónica de la Universidad a hacer un concierto, se me ocurre que al Teatro Roma. Todavía no está definida la fecha, pero estamos trabajando junto con la FACAI, con la Facultad de Ciencias Aplicadas, con su secretaria de Extensión, y vamos a pedir la colaboración de la Municipalidad de la Ciudad de San Rafael, del Departamento de San Rafael, para hacer realidad, diríamos, que la Orquesta Sinfónica de nuestra provincia, de nuestra universidad, una vez más venga aquí a San Rafael.